son tibios. ¿Y qué significa tibios? Pues que la Odisea no tenía agua. Ellos tenían que traer su agua de otro lugar en unas tuberías como un acueducto subterráneo, unas tuberías antiguas, y el agua llegaba, cuando llegaba a la Odisea, era de otra ciudad, llegaba tibia el agua. Y el agua llegaba con un montón de minerales, tantos minerales que el agua olía a huevo. Y podía enfermarte. Olía mal. Es más, si tomabas el agua como venía, te enfermabas. Vomitarías. Porque no podías tener el agua así. No podías cocinar con esa agua. Tenías que hervir el agua, purificarla y sacarle todos los minerales para poderla usar como agua que refrescara. ¿Y qué está diciendo Jesús? Ustedes son como el agua de su ciudad. Agua. Contaminada. Contaminados con algo que les ha cerrado la puerta de su corazón hacia mi liderazgo y con qué Estaban contaminados que habían dejado a Jesús afuera pues Jesús se los dice, les dice tú dices Verso 17 tú dices soy rico tengo todo lo que quiero y me he enriquecido y no te das cuenta Que eres infeliz, miserable, pobre, entonces ellos habían caído en el engaño de las riquezas la Odisea es de las siete ciudades la ciudad más próspera de la región, hiper próspera. O sea, estamos hablando de eh, no sé Dubai, eh, ciudad de Nueva O sea, eh, imagínate la ciudad más rica del mundo. Eso sería la Odisea en ese contexto de ciudades. La gente allí. Traía lo último en moda, las últimas marcas, el último carro, el último, la, la, la nueva casa que se estaban construyendo, el, el nuevo terreno para sus viñedos. Lo, o sea, era como que todo era mucha afluencia y negocios y compras y los cristianos eran muy ricos también en la Odisea. Entonces ellos querían entrar al cielo, pero no querían que Jesús se metiera con su estilo de vida aquí. Y habían caído en el, en el engaño de las riquezas. Y hay dos engaños de las riquezas en que habían caído los cristianos en la Odisea. Y aquí Jesús lo explica. Dice, tú dices, soy rico. O otra traducción dice, me he enriquecido. Tú crees que eres rico solo por tu esfuerzo. Y así a veces pensamos, esto me lo gané. Yo le eché ganas y por eso tengo lo que tengo. Y sabes que sí le has echado ganas. Pero las oportunidades que has tenido, Dios te las ha permitido. El aliento que tienes. El oxígeno que respiras viene de parte de Dios. La inteligencia, las ganas, todo esto, Dios lo puso dentro de ti. En un instante pudieras quedarte sin eso y, y, y no había humildad en ellos, en donde Dios me ha prosperado. Es, soy rico. ¿Tiene sentido? El otro engaño de la riqueza es creer que la riqueza te da todo lo que necesitas. Es, tengo todo lo que quiero y tengo todo lo que necesito. Y Jesús dice, pero eres infeliz. Eres miserable, eres pobre, eres ciego, eres desnudo. Hay cinco cosas que la riqueza no te va a dar. No te va a dar satisfacción, no te va a dar gozo eterno, no te va a dar riqueza espiritual, no te va a dar dignidad, no te va, no te va a dar cosas tan importantes que solo Jesús te puede dar. Estás engañado, estás engañado. Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8:13. Dice, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños, fíjate, cuando haya aumentado, Dios les prometió, Dios quería que aumentara el número de su rebaño, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días. Y entonces te olvides del Señor tu Dios, le cierres la puerta a tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Quiero que analicemos ese pasaje. O sea, Dios les está diciendo al pueblo de Israel, los voy a llevar a una tierra prometida y les voy a multiplicar todo. Dios no tiene problema con multiplicar nuestra prosperidad. Dios no tiene problema con que tengamos... Dice ahí, gan mucho ganado, mu mu oro y plata. Él no tiene problema con nada de eso. El problema es que eso nos tenga a nosotros. No es problema que tengamos dinero, el problema es que el dinero nos tenga a nosotros. El problema no es que tengamos muchas cosas, es que las cosas se vuelven aquello que lideran nuestra vida y le dan satisfacción a nuestra vida y no Dios. Es como que las cosas se vuelven nuestro tesoro. Y Jesús no es nuestro tesoro presente. Jesús dice, yo no, yo no quiero ser tu boleto al cielo solamente. Quiero ser tu amigo aquí. Quiero ser lo más valioso para tu vida aquí. Quiero ser tu tesoro aquí. Quiero ser tu líder aquí. Quiero que me ames aquí. Pero los cristianos en la Odisea amaban más su prosperidad que a Dios. ¿Sabes por qué diezmamos cada que recibimos algo? porque nos mantiene humildes. Sí, muy bien. Es decir, Señor, reconozco que tú me diste lo que tengo. Por más esfuerzo, por más ganas, por más inteligencia que tenga, si tú no estás conmigo, nada de esto es posible. Tú eres mi tesoro sí. principal. Por eso diezmamos cada que reciben. ¿Sabes por qué oramos? Danos el pan de cada día porque reconocemos que somos como un niño que necesita la provisión de su Padre celestial. Entonces, Dios no tiene problema con que tengamos dinero. Tiene problema con que nuestro tesoro sean cosas, con que nos olvidemos de su liderazgo y de que él es nuestro proveedor. Qué increíble, ¿no? Y Jesús les dice, así como hierven el agua para purificarla, les voy a dar tres cosas para purificar su fe. O sea, a lo mejor los que estamos en la Odisea, fíjate, en la Odisea Estaban engañados por las riquezas O la mentalidad de la odisea Y le habían cerrado la puerta a Jesús En tu caso o mi caso puede ser otra cosa No necesariamente tiene que ser riquezas Para algunos así lo es Por causa de riquezas Le han cerrado la puerta a Dios No estás dispuesto a que Jesús sea tu tesoro Tus cosas siguen siendo tu tesoro Pero puede ser otra cosa ¿eh? Puede ser una obsesión Puede ser un sueño que no estás dispuesto a soltar. Puede ser una idea. Puede ser una perspectiva. ¿Tiene sentido esto o no? Y Jesús dice, voy a darles tres cosas, tres cosas para purificar su fe y que me dejen entrar otra vez como líder y amigo a sus corazones. Y dice tres cosas. Dice, quiero que compren de mí. Qué buen lenguaje, ¿no? A los, a los shopeadores profesionales, a los que, que estaban acostumbrados a comprar lo último del último. Dice quiero que compren de mí Vengan, vengan a comprar de mí Sé que van a Éfeso al mercado de Agora Sé que han ido a Roma a comprar cosas Sé que han ido a tantos lugares Pero quiero que vengan a mi presencia A comprar algo Y quiero que compren tres cosas Y esto los va a purificar Número uno, quiero que compren oro refinado por el fuego Oro refinado por el fuego ¿Qué será este oro refinado por el fuego? Porque el oro natural también se refina ¿De qué oro está hablando? Bueno, en Job, y voy a usar Job de comparación en estos puntos eh, prácticos, pero Job 28, 12 al 28 dice, el oro natural lo encuentras minando una montaña, pero el oro de la sabiduría lo encuentras en el temor del Señor. Entonces, hay un oro terrenal y hay un oro del carácter y corazón de la sabiduría de Dios para nuestro hombre interior o para tu mujer interior. Él quiere que haya oro en nuestra persona interior. Entonces la Odisea tenía oro en su exterior, mucho, pero no tenían un carácter de oro. No tenían sabiduría con el oro de Cristo. ¿Tiene sentido esto? Qué increíble, ¿no? Entonces, dice, quiero que quiero quiero que tengan oro adentro de ustedes. Fíjate lo que dice Job 23 verso 10 así Dios nos Da este oro de sabiduría interior dice él en Cambio conoce mis caminos y si me pusiera a Prueba saldría yo puro como el oro Señor quiero Que pongas oro en mi hombre interior prepárate Voy a probarte ya nadie dijo amén a eso voy a Probarte voy a tratar contigo voy a meterme a las Cosas que no has querido dejar a nadie entrar. Voy a probar tus motivaciones, voy a meterme con, con cosas. Job fue probado en dos áreas y quiero que las anotes porque eso es importante. Job fue primero probado con su prosperidad y popularidad y después fue, fue probado con su dificultad y desilusión. Hay dos pruebas de todo ser humano, prosperidad y popularidad. Y dificultad y desilusión. Algunos creen que las pruebas solo son sufrimiento y no es cierto. Pruebas también son éxito. Entonces, primero, Job es el hombre más rico sobre la tierra, el hombre más próspero, el más popular. Cuando él dice, cuando, él dice, cuando yo llegaba al centro de una plaza, todo el mundo volteaba a verme y me recibía en la plaza. Yo era el centro de atención de toda fiesta. O sea, Job tenía popularidad y prosperidad antes de su calamidad. Pero fíjate bien, Job todos los días, si lees el pasaje, ofrecía adoración a Dios. Porque Dios seguía siendo su tesoro principal. No le importaba la popularidad, no le importaba la cantidad de dinero, a él le importaba que Dios estuviera en su vida. Y Job, Job pasó la prueba de la prosperidad. La Odisea está en la prueba de la prosperidad, pero no están dejando que Dios trabaje en ellos en la prosperidad. Y algunos necesitan preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me estás probando a mí el día de hoy? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Entonces, Job pasa la prueba de prosperidad y luego Dios le dice al, al diablo, ¿ya viste mi hijo Job? ¡Tipazo! Ese cuate, aún con prosperidad y todo lo que tiene, no me ha negado ni una vez. Y Satanás dice, pues por eso, porque se la, la, la tiene bien cómoda, se la das bien fácil. Pero quítale todo y vas a ver. Y Dios dice, "No, no, no, yo sé que soy su tesoro principal." Así que, dale, quítale todo. Y el diablo va y le quita todo a Job. Y Dios dice, Job dice una frase tan famosa que dice, "Dios dio me probó con lo que me dio. Dios quitó, pero bendito sea el nombre del Señor." En otras palabras, Job mantuvo a Dios Primero en su vida. Mantuvo la puerta abierta de su corazón a Dios en prosperidad o en dificultad. Y sabes, Dios quiere probarte. Creo que el día de hoy Dios está trabajando en ti, nada más no te has dado cuenta. Creo que Él quiere refinarte. Creo que las dificultades no solo son mala suerte. Quizá el diablo las envió o alguien más las envió, pero creo que Dios puede usarlas para purificar tu oro interior. Puede hacer, puede trabajarlo para darte sabiduría en tu hombre interior. ¿Tiene sentido esto? En tu prosperidad, Dios también te está probando. Está viendo si Él sigue siendo lo primero y más valioso en tu vida. En fin, pregúntale a Dios, ¿qué estás queriendo enseñarme en esta temporada? Creo que eres mi creador, creo que te veré un día, pero ahorita quiero que trabajes en mí, quiero que me purifiques, quiero que trabajes en mis motivaciones, quiero que hagas algo profundo dentro de mí. Número dos, dice Jesús, compren de mí ropas blancas, ropas blancas. Las ropas blancas hablan de la justificación de Dios. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús. Dice la Biblia que eres justificado, que eres aceptado delante de Dios como justo. Pero ¿sabes qué es interesante? Que los de la Odisea ya eran justificados. Entonces, en posición eran aceptados por Dios, pero aquí en la tierra no estaban viviendo con justicia. En otras palabras, Dios no solo quiere que seas llamado justo delante de Dios, quiere que aprendas a vivir como un justo. Y, y fíjate lo que Job dice acerca de la justicia de alguien justo. Job 29, 12, dice, yo ayudaba a los pobres en su necesidad. Cuando tenía dinero lo usaba bien. Ayudaba a los pobres en su necesidad, a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían y hacía que, que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez. Y la rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Job está diciendo la honradez, la rectitud. La justicia me cubría ¿Y sabes cómo practicaba la honradez? La justicia, la rectitud, ayudaba al pobre Ayudaba a la viuda, ayudaba Al todo el que necesitaba esperanza, estaba Allí para ayudar al que necesitaba Mi ayuda, eso es hacer justicia Que yo tengo quizá fuerza Tengo ánimo, tengo la Palabra de Dios, tengo recursos Económicos, los voy a usar no Solo para mi comodidad Sino para sacar de lo Injusto, de la vida injusta A alguien más, ayudar a tener esperanza y bendición otra vez. Entonces, yo quiero a agradecer a todos los que son parte de Amo mi Ciudad en cada Campus Más Vida. Quiero agradecer a todos los que apoyan con despensas cada semana, a los que están yendo a cárceles, a, 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 a casas, hogares, a los que están haciendo el trabajo difícil de ayudar a gente en necesidad, porque tú estás vestido de justicia. Y quiero retar a los que no están haciendo mucho para traer justicia a su mundo, a que te vistas de ropas blancas. Así Compras ropas blancas de Dios No importa qué marca de ropa traigas puesta O qué ropa, marca de tenis traigas puestos Eso todo es increíble Pero la verdadera dignidad viene De ayudar a la persona que vive En una posición injusta en esta vida Y sacarlo de eso y levantarlo Con tu ayuda, tu ánimo, tu consejo Tu bendición Y por último dice compra de mí Un para los ojos Ahora, la Odisea, una de las razones por las cuales era tan próspera la Odisea, además de que era un centro de comercio y de textiles y todo eso, además de eso tenían el, eh, la venta o distribución exclusiva de un ungüento que decían casi, casi era mágico para los ojos. Que tienes problemas de ojos cansados o qué sé yo, mala vista, ese ungüento te ayudaba a corregir diferentes problemas de la vista y podías ver muy bien. Entonces, naturalmente, en la Odisea todos veían bien bonito. Yo necesito un poquito de ese ungüento, te soy sincero, a veces ya ocupo lentes y a veces se me nubla la vista y todo eso, pero ellos veían súper bien en lo natural. Pero no tenían una perspectiva espiritual. No tenían una perspectiva espiritual. Y Jesús dice: Ustedes necesitan que yo les sane su manera de ver la vida. Es lo que está diciendo. Fíjate lo que dice Job. Porque yo hago el paralelo entre Job y la Odisea. Porque Job fue probado. Dios trabajó en él. Dios lo sacó. Dios, Dios lideró su vida. Y la Odisea no quería dejar a Jesús entrar. Así que por eso lo comparo. Pero Job 42, verso 5 dice: Fíjate qué increíble. Cuando Dios por fin se le aparece, dice: Hasta ahora solo había oído de ti. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Salvación es creer en Jesús como Mesías. Es cuando el Espíritu Santo, en, en un momento de la historia de tu vida, te abre los ojos y ves a Jesús, no, no solo como un profeta o como un, una figura histórica, lo ves como Mesías, como creador, como líder supremo de tu vida. Y como Rey eterno, tú lo ves como tu Salvador. Dios abre tus ojos, eres salvo. Pero salvación no solo es verlo a Él como Mesías. Salvación también es ver la vida como Él la ve. ¿No te ha pasado que de pronto entendías algo de una manera y Dios te ayudó a entenderla de una manera diferente? Sí. <laughs> Varias veces me ha pasado que le estoy diciendo a Dios, ay Señor, necesitas cambiar a Kelly. Ella tiene un problema muy fuerte y tienes que cambiarla, ¿no? Yo, yo, yo antes pensaba que mi esposa era muy... Lo hemos platicado, no, no se va a ofender cuando diga yo esto, pero yo, yo antes pensaba que mi esposa era muy carnal. Fíjate, porque ella disfrutaba las cosas normales de la vida. Disfrutaba las risas de, de nuestros bebés, los, los, las mascotas. Y yo decía, hay que hablar más de teología. Hay que hablar más del fin del mundo, hay que hablar más de cuántos versículos te has memorizado y todo esto, ¿no? Y, y yo decía, Dios, que, que mi esposa sea más espiritual, ¿no? Ella siempre ha sido, creo, más espiritual que yo, pero en mi mente yo veía que esas cosas eran un reflejo de carnalidad. Cuando orando, Dios me mostró una vez, Andrés, es que Kelly sabe disfrutar la vida porque yo se lo he enseñado. Y quiero que aprendas a disfrutar la vida de ella. Me arruinaron mi perspectiva. Y quiero decirte algo. Dios quiere sanar tu perspectiva. Hay cosas que tú estás viendo en tu matrimonio, en el mundo, en tu propia vida, en tus amistades, que están arruinando tu vida por una mala perspectiva. Están, tu, tu perspectiva puede arruinar tu matrimonio, puede arruinar tu trabajo, puede arruinar tu autoestima, puede arruinar tu futuro, tus amistades, solo porque estás viendo la vida mal. A veces necesitamos venir delante de Dios y dejar que Él nos sane nuestros ojos, cambie nuestra perspectiva y nos haga ver como Él ve. No solo oír de oídas, sino ver lo que Dios ve. Amén. Qué increíble, qué increíble. Quiero terminar con esto preguntando esto. ¿Habrá algo en tu vida que está causando que Jesús se quede afuera de tu vida? Habrá una actitud, habrá un área que no quieres dejar que él trate, que él dirija. Habrá algo en tu vida que está causando que Jesús se quede afuera. Te puedo suplicar el día de hoy. Abre la puerta otra vez. Jesús no solo quiere que tú sepas que él es tu creador y tu rey eterno. Él quiere hoy ser tu amigo. Yo sé que tú crees que estás bien así como estás, pero te prometo, Dios tiene mucho más para ti. Déjalo entrar, déjalo que lidere, que te aconseje, que te ayude a crecer, que te muestre ese frijolazo en tu actitud, en tu corazón, en tu espíritu, para que puedas ser aún un mejor instrumento de su gracia. ¿Y sabes qué Jesús dice? Dice el que salga vencedor, el que me permita a mí liderar en el presente, en esta tierra presente, el que me ponga a mí como su tesoro principal en esta tierra presente, el que me permita a mí ser su amigo aquí en la tierra, entonces yo le daré a él que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre Celestial. Y Jesús está diciendo, escoge autoridad espiritual en lugar de autoridad terrenal. Tú quieres autoridad sobre tu vida, quieres ser el dueño de tu vida, pero te vas a sacar sin autoridad espiritual. Pero si le cedes la autoridad de tu vida a Jesús, vas a tener autoridad espiritual, vas a tener un futuro. Y yo creo que Dios quiere no solo darte autoridad en lo terrenal, Dios quiere darte autoridad en lo espiritual también. Así como vimos que la Odisea era rico, o sea, la Odisea confundió riqueza terrenal con riqueza espiritual, confundimos autoridad terrenal con autoridad espiritual. Y Dios quiere que tengamos riqueza espiritual y autoridad espiritual. En el reino de Dios y yo creo que así va a suceder Amén voy a pedir a cada pastor de campus que pase Ahorita y nos ayude a orar y terminar este mensaje Con un, una oración increíble así que vamos a darle un fuerte Aplauso a Dios a cada pastor de campus y todos los que Están en línea ahorita vamos a orar y vamos a hacer Una oración también de fe di conmigo Señor Jesús Creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios que eres mi Salvador, el que perdona mis pecados, que moriste en la cruz y resucitaste. Vamos, dilo conmigo. Te pido que vengas a vivir en mi corazón, que perdones mis pecados. Te recibo en mi vida, lléname con tu Espíritu Santo. Te abro la puerta de mi corazón. Y a partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy bendecido, soy amado, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén. Dios te pedimos el día de hoy que tú nos ayudes a ser personas que te valoran a ti más que a las cosas. Que queremos riqueza espiritual más que riqueza terrenal. Que tenemos perspectiva clara. Que tenemos un corazón que está siendo probado por ti y que nos vestimos de justicia. Dios, enséñanos, enséñanos lo que es la verdadera riqueza. Y que podamos invitarte. Queremos invitarte a ser nuestro líder y nuestro amigo aquí en el presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hey, quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.